Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Recuerde darle like, compartir entre amigas y amigos y sugerirles a esas amigas y a esos amigos que también se suscriban. Yo sé que Octavio en Moca me va a conseguir por lo menos 100 suscriptores. Que todo el que ve el programa, Octavio le va a decir que se suscriba. ¿Cierto o falso? Eso es correcto. Eso es correcto. Conversamos con Octavio López. Un promotor. Conversamos con Octavio López. Él es el secretario de Mina de la Fuerza del Pueblo. En la primera parte ya conversamos de dónde venía el comportamiento de Danilo Medina y eso, pero sería interesante pasar como a otra parte, ¿verdad que sí? Correcto, avancemos. ¿Qué hace Octavio en Moca para que la Fuerza del Pueblo en el 24 sea gobierno? No, debo informarte de que yo hago vida política aquí en la capital, pues yo vivo aquí en la capital, y yo, para que Leonel sea presidente, yo también soy vicesecretario de la Secretaría de Organización de nuestro partido y soy el enlace de organización de la provincia Juan Sánchez Ramírez, Cotuí. Cotuí. La gente le dice Cotuí, entiende, Juan okay. Sánchez Ramírez. Usted trabaja aquí en Cotuí. Sí, pero en la Secretaría de Minas también tengo un equipo. A nivel nacional, trabajando, afiliando personas, garantizando gente en nuestras filas, porque nuestro objetivo es llegar a 2 millones. Y vamos con un crecimiento constante, hemos alcanzado todas las metas propuestas y con nuestro trabajo hemos sido corresponsables de haber alcanzado esas metas a nivel de Secretaría de Minas y como el enlace de organización del partido en la provincia Juan Sánchez Ramírez. Hay una loma específicamente en Barahona que es donde se produce, pues, o donde hay más bien, podríamos decir, el 60 o 70% de las fuentes de agua de la República Dominicana. Y de manera olímpica, esa loma, en un mes, se aprobaron todos los requisitos para explotarla y sacar el litio. Y yo no he escuchado que nadie ha hablado de esa loma, mientras que los barahoneros y las organizaciones comunitarias y populares sí se han quejado, pero como que no han encontrado caja de resonancia. ¿Tiene usted conocimiento de eso? Fíjate, lo del litio es una noticia montada sobre una burbuja de publicidad o de cosas, pero realmente eso no es cierto. Aquí todavía no se ha encontrado litio en abundancia, en condiciones de ser un depósito. ¿Y qué es lo que están sacando en esa loma en Barahona? Si te refieres a la parte de donde hay una caliza blanca, están sacando carbonato de calcio de alta calidad. Es un carbonato que tiene un 99-98% de carbonato de calcio que se utiliza en diferentes usos industriales. Podría ser en la industria de medicinas, en la industria del papel, en la industria del plástico. Tiene diferentes usos. Tengo la información, no sé si usted la tiene, de que la vicepresidenta de la República, siendo el difunto Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, pues ella se metió esos papeles debajo de los sobacos y consiguió que aprobaran todo eso en 30 días. Es que eso no es posible, José Manuel. Toda la permisología para otorgar una concesión de explotación necesita anteriormente hacer los estudios técnicos económicos que demuestren al Estado la viabilidad de hacer o no una explotación. El gobierno evaluar un depósito mineral te puede tomar hasta 10 años. El gobierno había determinado la no explotación, el gobierno anterior.
No, es que eso no es cierto. No es cierto. Yo te garantizo que no. Que no hay tal depósito de litio y que no ha habido. Hay muchas especulaciones. Sí hubo un Pero se está senador. estropeando la producción de agua en ese punto del país. Yo pienso que donde se está extrayendo no afecta las aguas. Yo tendría que ir a la zona porque cuando yo fui director de minería conozco esa zona. Eso está cerca de donde se saca el Arimar precisamente. Y son unas montañas de unas rocas blancas Vamos a visitar esa impresionantes. zona. Sí, no tengo problema en que Yo tengo vayamos. la persona que me dio la información y que es de Barahona y que es un empresario y que le preocupa a Barahona y fue quien me dio toda la información. Sí, pero habría que ver entonces a qué él se refiere, porque litio, aquí no hay ambientes geológicos favorables para la ocurrencia de litio en el país. Si Bien. lo hay, está desconocido por la geociencia, por el nivel de desarrollo geocientífico en este país. Bien. Está bien, pero está pendiente eso. Claro, yo estoy a tu orden, José Manuel. Mire, Yo soy suyo, compadre. la tarifa eléctrica, que se anuncia de que más aumento de la tarifa eléctrica, ¿cómo usted la ve? Mira, este es un gobierno que yo a veces, yo trato de buscar las mejores definiciones. Este es un gobierno que está caminando por el aire. No está fincado sobre la realidad del país, sobre la realidad que está padeciendo los dominicanos. Aquí los apagones eran casi un acontecimiento histórico y han vuelto los apagones en todas partes. Vi esta semana en una zona en Cotuí donde donde ayer precisamente bloquearon caminos porque tenían 4 días sin luz y los apagones volvieron, pero los precios de la tarifa no se detienen. Es lamentable que este gobierno no se siente a analizar la realidad de cada aspecto de la vida nacional. Tiene problemas en el control y en todo lo que tiene que ver con la producción de energía eléctrica. Tiene problemas en la producción de alimentos, que es grave la situación del sector que produce alimentos en este país. Tiene problemas en el sector salud, hospitales casi abandonadas, hospitales con camas sin colchones, pacientes que no encuentran atención médica. El sector educación, aquí no se le ha explicado a este pueblo por qué sacaron al ministro de Educación. De educación, al flamante director y jefe de campaña del presidente Abinader. No se le ha explicado. Este actual ministro ha dicho cosas que yo no sé cómo lo han publicado, porque ellos tienen muchos medios comprados. Eso de 7 mil empleos, donde había empleo hasta de 254 mil pesos, que nadie sabe quién lo cobraba. Esos son cosas, escándalo mayúsculo. Y los 2 años de educación que hemos tenido han sido 2 años de fracaso, donde como resultado de la educación en medio de la pandemia, el presidente Leonel Fernández ha dicho que los estudiantes de cerca de 10 años no tienen capacidad de memorizar lo que estudian, lo que O leen. sea, lectura comprensiva. La lectura comprensiva, exacto. Mira, si tú sigues analizando todos los sectores, en el sector minero, en el sector mío, no han otorgado concesiones, no ha pasado nada importante en el sector minero. Cuando hay concesiones en espera de autorizaciones para desarrollar proyectos que podían repercutir, proyectos que podían incidir en el desarrollo sostenible de la República Dominicana. De último minuto, y en medio del censo, compras y contrataciones, dice que la Oficina Nacional de Estadística ha violado la ley 340-06 y sus modificaciones, ya que se constató que la Oficina Nacional de Estadística realizó un procedimiento de exención para obras científicas, técnicas, artísticas o restauración de monumentos históricos. Cancelan el contrato a través del cual supuestamente se va a realizar el censo. Y entonces, A este gobierno le luce todo. Por eso es le que luce todo. sí, a ellos le luce todo. Al PRM le luce todo en el gobierno. Por eso es que
Ellos pueden hacer y violar la ley y no hay problema. No se dejan asesorar. No saben hacer las cosas y creen que las hacen bien. Por eso que yo digo, pueblo dominicano, el mejor lugar para el PRM, que ahí sí son ellos buenos, es en la oposición. Ahí es que hay que mandar al PRM, a la oposición. Y nosotros asumir la responsabilidad del Estado y hacerlo como sabemos hacerlo. Colocar a la República Dominicana en un crecimiento constante. Octavio, hemos llegado al final. ¿Qué le pareció? No, maravilloso. ¿Eh? Usted presiona, ¿eh? ¿Es verdad? Sí, está buena. A mí me encanta trabajar bajo presión en los medios de comunicación. No, pero no me diga que yo presiono. No, los temas presionan. Porque tú tienes que buscar lo mejor de ti para dar la mejor respuesta. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Señor, muchísimas gracias. El placer. Un placer conocerle. El placer. De verdad. Este espacio es suyo. Sí. Vamos para Barahona. Cuando usted lo quiera, este espacio es suyo. ¿Cómo? Es más, usted me dice, Mesa, no vaya que yo voy a hacer el programa. Y no hay problema. Está bien, gracias. Señores, a ustedes, gracias por su sintonía. La invitación para que mañana a las 12 de la medianoche se conviertan nueva vez en tierno y contundente. Buenas noches. Felices sueños. Bye, bye. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste. Ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.